inauguran el primer festival cultural en San Damián Texoloc. El Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández realizó una espectacular presentación con más de 50 bailarines en escena, llevando al público por un recorrido musical y dancístico de diversos estados de la República Mexicana. El Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández es uno de los más reconocidos a nivel nacional e internacional. Fue fundado en 1952 y por décadas ha sido el conjunto emblemático del ballet folclórico en el país. Pues estamos muy contentos de poder iniciar este festival cultural con un espectáculo internacional. El Ballet de Amalia Hernández está con nosotros y está para poder deleitar de manera gratuita a todos los ciudadanos de San Damián Texoloc y las personas que están fuera de nuestro municipio. Es importante ya que hoy San Damián Texoloc se coloca como un municipio que sabe gestionar, un municipio comprometido con la gestión, comprometido con la ciudadanía y, lo más importante, comprometido con dar resultados. En el marco de este primer Festival Cultural de San Damián Texoloc, el presidente municipal Miguel Ángel Covarrubias entregó el reconocimiento como ciudadano distinguido al doctor Tomás Munibe Osorno, secretario de Educación Pública del Estado. De esta manera, señor secretario del Ayuntamiento de San Damián Texoloc, hace esta modesta distinción y entrega el presente reconocimiento al doctor Tomás Munibe Osorno por su valor invaluable a favor de la docencia, investigación y aportaciones sociales que ha realizado en beneficio de la comunidad, otorgándole el título de Ciudadano Distinguido 2016. El secretario de Educación Pública del Estado, Tomás Munibe, agradeció esta distinción. Hoy acudo con alegría al lugar que me vio nacer. En esta tierra aprendí el valor del trabajo, la honradez, la perseverancia, pero sobre todo el servicio a mi entrañable Tlaxcala. También hizo un reconocimiento especial a los ciudadanos Máximo Hernández, director del Sol de Tlaxcala, Minerva Hernández Ramos, diputada federal, y a la presidenta municipal electa Maribel Cervantes. En esta primera edición también se presentó la cantante Amanecer Cristal. El Festival Cultural de Texoloc se realizará del 25 de septiembre al 1 de octubre. También se tiene contemplada la presentación de Acerín y su danzonera, grupos de rock, salterios y diversas actividades. Los eventos son gratuitos, no faltes. Informó Elipse Comunicaciones.